ya la van a atender psicológicamente, la van a estar tratando para que igual pueda superar todo esto. Claro. Juanita, ¿dónde te estás quedando? O si la gente, que mucha gente se ha solidarizado contigo, desea ayudarte, ¿cómo pueden ayudarte? Pues bueno, yo vivo casi cerca por allí. Todas las mañanas me las paso afuera del palacio allá en San Cristóbal. Estoy desde temprano hasta 9, 10 de la noche. Y hay mucha gente que ha visto que estoy ahí, ya llegan, me ayudan con lo que guste. Y pues ahí todo tipo de ayuda la estoy recibiendo, porque ahora sí me sirve. Juanita, reiterarle a la ciudadanía que nos está viendo de nueva cuenta, ¿qué te han dicho en torno al caso de tu hijo? ¿Cómo van las investigaciones? Las investigaciones para mí sí son buenas. Están investigando solo por el momento, como se trata de un niño pequeño, me dicen que no se pueden dar a conocer rápidamente esa información. Pero gracias a Dios ya a mí ya me la han informado y yo tengo más certeza de que pronto voy a encontrarme con mi hijo. Claro. Oye, sobre estas personas que dieron a conocer en el video, esta señora Ofelia, ¿en algún momento tú antes ya habías visto a esta persona en torno al mercado? No, a la tal Ofelia yo no la reconozco, no sé quién sea, tampoco a los niños que aparecen allí tampoco los reconozco, no sé quiénes sean. Okay. Oye, en el mercado, en el Mercosur, tú trabajas ahí vendes, ¿sí? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ya antes habías escuchado este tipo de historias que se habían desaparecido niños? No. ¿Es la primera vez? Sí, bueno, desaparecido tanto tiempo, ya va a ser un mes. No, sí, a veces se esconden unos niños, pero porque están jugando en otro lado o por ahí están metidos en algún otro puesto, pero aparecen ese mismo día o horas después de buscarlo, ahí están, del mercado no se van hasta que pasó lo de Dila. Oye, Juanita, ¿tú tienes redes sociales o te has enterado que mucha gente luego se pone a juzgar o a criticar la forma en cómo crían a sus hijos? Pues bueno, esto yo creo que es algo que cada uno sabe cómo criar a sus hijos, sí, ¿no? Sí, pues la verdad sí, como hay personas que me están ayudando, me están apoyando, hay personas que igual pues me la pasan juzgando y yo no tengo nada en contra de ellos, la verdad no sé cómo viven ellos, no las puedo juzgar. Si tuvieron mejor oportunidad que yo, pues qué bueno, yo no la tuve. Yo tuve que crecer en el mercado, yo también tuve que comer tuve que trabajar para poder comer, nadie me venía y me regalaba un plato de comida. Así crecí y pues desgraciadamente no he podido yo cambiar eso, así que yo también estoy trabajando para darle algo mejor a mis niños, igual al papá de mi hijo. Ya muchos saben que se fue fuera del lugar, pues para lo mismo, para darle algo mejor a mis niños y pues para que no vivan como muchas personas viven, que tienen que seguir trabajando desde chicos para tener algo. Juanita, ¿qué va a ser lo primero que vas a hacer cuando tengas a Dylan en tus brazos de nueva cuenta? Más que nada agradecerle a todas las personas que me han apoyado, a las que me han ayudado. Más que nada es agradecerles a todos ustedes por el apoyo que me han dado. Sí. Tu niña, la más grandecita, pregunta por su hermanito. Sí, pregunta por él, como le digo, por rato se le olvida que no está y ella se imagina que ahí está y a veces va y me dice, ¿y el gordo dónde está? Pues, y ya cuando le digo, pero si no está, ella se acuerda, sí, es que esa robatera me lo llevó. Igual ella ya se pone mal al momento de recordar todo eso. ¿A ella también la van a ayudar con terapia, sí, así como te están ayudando a ti? Sí, a toda mi familia. ¿A toda tu familia? Sí. Juanita, una última pregunta que ya te había comentado ahorita, pero ¿cómo estás emocionalmente? ¿Ya comenzaron a tratarte emocionalmente? Ya. Porque también esto es un golpe muy duro para ti. Sí, ahorita me siento un poco más tranquila al saber ya los avances. Me siento un poco más como que con más esperanzas de pronto volvernos a encontrar. Me siento bien, aunque emocionalmente ya quisiera yo ir y tenerlo, pero tengo esa fe, esa certeza que pronto va a regresar mi niño conmigo. Hazle un llamado a la ciudadanía que te está viendo, Juanita. Que me sigan ayudando a seguir buscando a esa mujer,
que no tengan miedo en decir dónde esté, que digan, es una llamada anónima, aunque la misma persona puede llamar y decir, ¿sabes qué? Está hasta al lado, que lo haga, que lo diga, que no tenga miedo, que diga dónde está, esto tiene que terminar. Ya no es justo que niños pequeños jugando, divirtiéndose, sean llevados y no sé para qué. Que ya no deba de seguir eso, que apoyen todos juntos. Yo siento que entre más seamos, más busquemos a una persona, más rápido vamos a dar con ella. Y es lo que les digo, que sigamos buscando, que me sigan ayudando. Yo sé que no es mi único hijo el que está perdido, pero yo sé que hablando, denunciando a personas como estas, teniendo resguardado a varios niños, yo sé que van a recuperar muchas personas a sus hijos. Así que sigamos buscando y sigamos denunciando a estas personas. Muchas gracias, Juanita. Gracias. Te agradezco. Gracias.